El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Freddy Escobar, no quiso pronunciarse sobre el fallo del Poder Judicial en el tema de la construcción del Hotel Sheraton, quien dijo que prefiere reservar sus opiniones y en son del respeto a la entidad judicial no dirá nada. En el proceso sobre la demolición de este mamotreto, dijo que está judicializado y está en la sala pertinente para su lectura. Yo también soy director y me reservaría cualquier acción de comunicación frente a este hecho. Creo que hay que ser respetuoso frente a ello. Y es un tema también de respeto frente al Poder Judicial, y ellos harán las investigaciones, las acusaciones correspondientes, y lo que tiene que ser, será. Yo no puedo opinar en este sentido porque es un tema netamente personal de cada uno de los funcionarios, que tenemos que saber qué cosa autorizamos y qué no. Y en el tema de la sentencia, arquitecto, ¿cómo ha quedado esta para la demolición? ¿Se logrará hacer esta demolición o no? Eso todavía está hace un año. Nosotros hemos cumplido, como siempre les he informado a ustedes, nuestro informe es bastante voluminoso, que considera todos los aspectos técnicos, conceptuales, y eso está todavía en la sala para su lectura. Nosotros, bueno, no podemos hacer nada frente a que el Poder Judicial diga tienen razón o no tienen razón, ¿no? Y mientras tanto tenemos que ser claros también y cautos para que el Poder Judicial, sin ninguna presión, resuelva lo que tiene que resolver. 49 profesionales estarían involucrados e investigados, siendo de la Municipalidad del Cusco, del Colegio de Arquitectos, funcionarios de la DDC, proceso que seguirá su trámite. Claro, me parece que son 49 profesionales involucrados que también están en este proceso, por la Contraloría y por la Fiscalía, que no solamente son del Ministerio de Cultura, son de la Municipalidad, entiendo yo, y también son del Colegio de Arquitectos. Eso también sigue su curso. Nosotros no podemos obviar absolutamente nada. Se nos ha pedido información respecto de sus actuaciones hace mucho tiempo todavía, y se les ha facilitado en las instancias correspondientes. Comprenderán que de este tema, lo cierto, y los propios involucrados, no puedo conocerlo yo porque no he sido director en esa parte, ni siquiera he trabajado yo en la entidad. Pero eso igual, les pido, tiene que seguir su curso normal con Contraloría. Contraloría ya inició este proceso hace mucho tiempo. Pero todavía no hay sanción. No hay sanción todavía.